Amigos, qué gusto saludarles una vez más desde las instalaciones del Lienzo Charro del Pedregal, que están festejando enormemente sus 50 años y reactivaron sus actividades el pasado sábado 9 de febrero en punto de las 12 horas, donde se realizó la competencia programada entre los equipos de exsocios y los socios mayores que están en activo de estos charros, en la que se contó con la asistencia y participación de socios que viven fuera de la Ciudad de México y por lo tanto ya no charrean con Charros del Pedregal, así como ex socios de la cincuentenaria asociación. Y encabezando el desfile, la reina Noemí del Bosque Reyes, perfectamente ataviada con el traje nacional. Y les presentamos las acciones del equipo Charros de los ex socios, abriendo la cala nada menos que Toño Herrera, que arranca desde el partidero para dejar 9 metros en 3 tiempos y así a la base de 20 agregar 5 de punta, más 2 de su primer lado, 3 del segundo, que es el que tenemos en pantalla, 1 de cada uno de los medios y con 3 de infracción arrancar con 29 puntos. Mucho gusto volver a saludar a Toño Herrera, gran integrante de los Charros del Pedregal. En el coladero, don Pepe Ramos Narváez fue el mejor de su equipo con 31 puntos, mientras que Antonio Domínguez abrió con media derecha de 10, derribando entre los 50 y 60 metros, a punto de redondear al novillo. Luis Moisés Peña también aguantó al toro para derribar media derecha de 10, con 2 de distancia para 12 puntos. Y cerrando el coleadero tenemos a Javier Ramírez, el famoso gallito, por cierto, recientemente nombrado coordinador nacional de Comisión Deportiva, que en esta ocasión derribó en sus 3 oportunidades. Nos vamos con la mejor jineteada de esta gran charreada, donde Carlos González aguantó los reparos de este novillo, teniendo base de 14 más 3 adicionales y 1 por tiempo ahorrado en el apretalamiento para llevarse 18 buenos. La terna en el ruedo fue realizada por Pepe Ramos con excelente lazo de cabeza, calificado de 20 puntos. Y Javier Ramírez, el famoso gallito, logró el pial de ruedo en su primera oportunidad, con lo cual llegaban a 163. Nos vamos con las manganas a pie, donde Javier Ramírez cuaja en su última oportunidad, teniendo 18 puntos ya con el tiempo. Mientras que don Pepe Ramos Narváez, con su característico floreo, muy a la antigua, pero llevándose perfectamente los primeros 13 puntos, derribando en el segundo tirón, presentando de máscara. Mientras que la segunda oportunidad también la cuajó, pero desafortunadamente en lugar de buenos agregó malos. Y en la tercera se cubre de gloria con esta excelente mangana rematada de bigotona, con base de 14 más 2 de floreo, para en total acumular 17 puntos. El paso de la muerte fue por Carlos González, cerrando con 15 unidades, y con ello los ex socios de Charros del Pedregal ganaron la competencia con 215 puntos. Nos vamos con el equipo legendarios de los Charros del Pedregal, capitaneados en esta ocasión por el presidente Edgar del Bosque Amador, que manda a Héctor Gámez a la cara de caballo, quien arranca desde el partidero para dejar buena huella de cuartos traseros, acumulando 7 puntos, ya que presenta 11 metros en 3 tiempos. Cada uno de los lados fue catalogado de 2, el segundo medio fue de 1 punto para llegar a 32, pero con 4 de infracción abrieron con 28. No hubo suerte en los piales, pero en el coleadero llevaron 65 unidades, abriendo el expresidente Luis Franco, quien fue el mejor del equipo con 25 puntos, seguido de Humberto Herrera, el famoso charro cantor, que en esta ocasión logra media derecha de 10, entre los 50 y 60 metros, cerrando Fernando Nava, quien también aprieta bien la mano para lograr media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 puntos. Cerraban el ruedo con 93 y Diego Aceves montaba el novillo para llevarse solamente 12 puntos, ya que, como podemos apreciar, no le presentó mayor peligro. La terna en el ruedo fue de gran manufactura, logrando el lazo de cabeza a larga distancia, Fernando Nava calificado con 12 unidades, mientras que Gustavo Gámez
consumó el pie al de ruedo en su primera oportunidad de 25. En la jinetea de yegua, Antonio Aceves logra llevarse 16 unidades para el equipo legendarios Charros del Pedregal, ya con 2 de tiempo ahorrado en el apretalamiento. Mientras que en las manganas a caballo, Fernando Nava en la primera oportunidad remata de bigotona con 14 unidades y en la última presenta una girando en sentido contrario de las vueltas de la riata de 16 para acumular 29 puntos de los dos derribes, ya con 4 de tiempo ahorrado en la realización de esta faena. Y cerrando con el paso de la muerte, Diego Aceves en su primera oportunidad lo logra de 22 unidades, la yegua se fue peligrosamente a las tablas, sin embargo bien agarrado llegan a 208, cerrando fuertemente la diferencia entre los charros legendarios y los ex socios de Charros del Pedregal.